Bueno, tengan todos muy buenas noches. Es para mí un honor poder compartir esta transmisión en vivo para todos ustedes, con mucho cariño de parte de Medicina de Laboratorio, que es la organización a la cual yo me encargo de. A ver, si me escriben en comentarios, si me escuchan, en comentarios. Entonces, decirles que el objetivo de esta transmisión básicamente es hablar un poco acerca de este curso que estoy organizando para el día sábado. Es el primer curso que estoy haciendo en relación a este tema tan importante como es la diabetes mellitus. Y bueno, como ya todos saben, en el mes de mayo ya está, para que todos puedan disfrutar de mi libro, el primer libro que he escrito sobre la diabetes. Y justo tratando de hablar un poco de este libro, ha sido la intención de realizar este curso, donde ya definitivamente tengo que actualizar algunas cifras, algunas estadísticas, algunos enlaces, porque día a día la información va cambiando, más aún ahora con la época del coronavirus. Entonces, la intención de esta transmisión básicamente es tratar de que todos ustedes, los que están ahorita viendo esta transmisión en vivo o los que están todavía teniendo alguna duda o alguna inquietud en relación al contenido del curso, puedan hacerla. En líneas generales, el curso se enfoca en el nombre literal, que es desnudar a la diabetes. Como ustedes entenderán, esta enfermedad es una enfermedad poligénica, tiene múltiples factores y la idea es tratar un poco de ella, pero desde una perspectiva quizás de un profesional que trabaja de la mano con las pruebas de laboratorio. Entonces, en el desarrollo del curso vamos a hablar en la parte inicial sobre cómo está la diabetes en el mundo, cuál es el país de repente con mayor presencia de esta enfermedad, cuál es el continente que tiene más esta enfermedad, qué género de repente es el que tiene más presencia, si en países pobres o en países ricos hay más diabetes, cómo está el tema del diagnóstico, ¿no? Esa como parte inicial. Y lo más importante, entender la fisiología de la enfermedad, es decir, cómo se da, cuánto tiempo demora para ser un diabético. Todo eso detalla en la primera parte, en una primera conferencia, y de ahí comenzamos a desarrollar en la segunda conferencia ya un poco más en detalle los test de laboratorio o las pruebas de laboratorio que necesitamos para diagnosticar esta enfermedad. Como ustedes saben, hoy en día es importante diagnosticar esta enfermedad de manera oportuna y diagnosticarla de manera oportuna se conoce como prediabetes. Este término, a pesar de no ser una entidad clínica, es una etapa en la cual los valores de glucosa y los otros dos, que son la prueba A1C o conocida como hemoglobina glicosilada y el test o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, son exámenes cuyos resultados no son normales, pero tampoco tienen valores para decir que es un diabético. Entonces, a eso se le conoce como prediabetes. Una entidad que si no la controlamos o no la cuidamos, lamentablemente evolucionará a la diabetes. Y se calcula que ese tiempo es de aproximadamente entre 3 a 5 años. Y eso hay que evitarlo. Entonces, hoy en día muchos países se han preocupado de prevenir la diabetes, implementando programas de prevención con un screening, así como hoy día están haciendo el tamizaje en todo el Perú para ver si tienen o no coronavirus. De la misma forma, hay que hacer el screening para ver si es que tienen o no la diabetes en todo el Perú, por darles un ejemplo. Así se calcula que hoy en día en el mundo aproximadamente el 50% de la población mundial no sabe qué es, mejor dicho, del 100% de diabéticos reales, 50% no lo saben, para que vean. Y eso es en el todo el mundo y es por un tema probablemente de acceso a los tests o porque no lo hacemos de manera oportuna. Entonces, un poco los detalles de esa prueba y las otras dos, como les mencioné, la prueba 1C o hemoglobina glicosilada y el test de tolerancia, hablaré en la segunda conferencia para tratar de entender un poco la importancia de hacer un buen test, de hacer una buena prueba.
y esta es chamba de los profesionales de la medicina de laboratorio. Y en la medida que se conozca por otros profesionales de la salud, va a permitir que este diagnóstico sea el más certero en beneficio del paciente, es decir, tener un verdadero valor. Por otro lado, en el tercer capítulo abordaremos los criterios para decir usted es diabético. Y para eso necesitamos actualizarnos con los criterios que lo da todos los años en el mes de enero la Asociación Americana de la Diabetes, o conocida como ADA. La Asociación Americana de la Diabetes es una institución que se encuentra en los Estados Unidos y que agrupa un conjunto de expertos donde todo el año revisan las publicaciones, los estudios que tengan mayor evidencia médica, y eso se traduce en una actualización en el mes de enero todos los años para ver si el paciente, si los criterios se modifican o se hacen algún tipo de actualización en todo lo relacionado a la diabetes. Y obviamente el tema de las pruebas de diagnóstico, los criterios, los puntos de corte se actualizan. Eso es básicamente en la tercera conferencia, y en la última, como cereza al pastel, voy a exponer sobre el coronavirus y la diabetes. Lamentablemente es una enfermedad que hoy en día tiene una alta mortalidad a mayor edad y diabético, y no está controlada, la posibilidad de una muerte es muy alta. Por eso hoy en día se exige a que los pacientes diabéticos deban de controlar sus valores de glucosa de una manera mucho más exigente que la anterior. Porque les doy un detalle, el virus se mete al páncreas, donde se produce la insulina. Y lamentablemente hay estudios que evidencian que ya produce un daño. Por lo tanto, en los pacientes diabéticos, que lamentablemente tienen otras comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, y otros temas, hacen de que estos pacientes tengan un mal pronóstico cuando son hospitalizados, más aún si no están controlando adecuadamente su diabetes. Entonces, sobre más o menos todos esos campos vamos a hablar en este curso que estoy desarrollando el día sábado, ¿no? Para todos los que ya tengo actualmente más de 70 participantes inscritos. Yo agradezco a todos ellos que se están inscribiendo. Y bueno, todavía hay algunas vacantes. Como saben, este curso va a ser el día sábado, a partir de las 6 de la tarde. Y todavía tienen opción para registrarse. Todos los enlaces en mis redes sociales, en mi página de Facebook, en la otra página que también tengo, que está con mi nombre completo, Luis Edgardo Figueroa Montes, y ahí está la información que pueden obtener en relación al curso. Y bueno, para no aburrirlos más, quisiera que me hagan preguntas a través del chat de Facebook para poder de repente ir respondiendo alguna de sus dudas. Hagan la pregunta que deseen, trataré de estarlo, si sé obviamente la respuesta, para saber más o menos si tienen alguna inquietud y poder resolvérselas a todos ustedes. Yo agradezco que estén aquí compartiendo esta transmisión en vivo. Es la primera que hago en Facebook. Y bueno, muchas gracias a todos por estar viendo. Ahorita veo que hay 18 personas que se están tomando el tiempo de ver esta transmisión, y yo lo agradezco. Pero no sé, si tienen alguna pregunta, no tengan temor en hacerla. Escríbanla. Yo estoy viendo, bueno, no, como estoy conectado a Zoom, no puedo salir y entrar, pero en mi celular puedo ver en detalle si están haciendo alguna pregunta. De todas maneras, agradecer a todos los que están participando de esta transmisión. A Miguel Andrés, a Alvites Flores, a Noreli Aparicio, a mi amigo Leverton desde Chile. Muchas gracias, Leverton, por estar participando. A Luis Alberto Figueroa Cacho, mi padre, también está viéndonos. A mi amiga Darcy Magali, gracias por estar viendo esta transmisión. A Patti, también muchas gracias. Patti, tienes que cuidarte. Y bueno, a Miguel Andrés, a Estela Laura, a Kenny Paola, a Erika Echevarría, a Pedro Peña, muchas gracias por participar. Katia Roxana, que se está uniendo en este momento. Y bueno, gracias a todos ustedes. Hagan las preguntas, hagan una pregunta. Desearía contestar alguna pregunta en relación a este tema, que es una enfermedad que lamentablemente es una epidemia que mata a muchas personas al año. La diabetes mata aproximadamente al año 4 millones de personas. En el año 2019 murieron 4 millones de personas, 4 millones y medio por la diabetes.
Y aunque no crean, hay un número importante de personas menores de 60 años y eso es lamentable, es triste, pero básicamente es porque los pacientes ya diabéticos diagnosticados no llegan a controlarse. Están tímidos, no desean preguntar. Pregunten sin temor. ¿No tienen dudas? Bueno, como le comentaba, el curso básicamente va a desarrollar todos estos campos relacionados a la diabetes. Yo en realidad tengo mucha expectativa y básicamente es tratar de dar, como quien dice, los tips, las pepitas relacionadas a esta enfermedad que lo he desarrollado en mi libro. En mi libro hablo de todos estos temas en extenso, obviamente son 4 capítulos y ya para el próximo año está también en formato electrónico, lo pueden descargar desde Amazon, ya lo tienen publicado y quizás para septiembre ya tengo la sorpresa de tener los libros en físico para que puedan disfrutar todos de este libro. Muy bien, Patti hace una pregunta, ¿qué tratamiento debemos llevar si tenemos alta la glucosa? Bueno, en realidad si tenemos una glucosa alta tendríamos que ver si realmente es una persona diabética, ¿no? Para poder decir eso tenemos que hacer un examen de glucosa, que es el examen más barato y que lo pueden encontrar en cualquier laboratorio. Si este examen, ustedes van en ayunas y lo hacen y está por encima de 126 y menor a 200, deben repetírselo en los 2 o 3 días siguientes. Si vuelve a salir entre esos valores, mayor a 126 y menos de 200, definitivamente tienes diabetes. Y una vez que tienes diabetes, inmediatamente tienes que iniciar el tratamiento y el tratamiento inicial son los cambios de estilo de vida. Es decir, comenzar a tener una vida más saludable y eso básicamente tiene 2 componentes esenciales, ¿no? Uno es hacer actividad física en la medida del caso, si se pudiera, y la otra es comenzar a establecer un cambio radical en la dieta y básicamente 0 carbohidratos. Eso se hace por un tiempo determinado y se va viendo el control si con eso se regula suficiente. Si no, tenemos que comenzar a usar ya pastillas. Pero como siempre le digo a mis pacientes, las pastillas no es la solución. La solución es cambiar los hábitos de vida. Muy bien, ya están haciendo más preguntas. Gracias por participar. A ver, dice doctor Maggie Jumica, muchas gracias. Doctor, una consulta. ¿A partir de rango se considera prediabetes? Muy bien. Vamos a enfocarnos en la glucosa porque es el examen más barato y que todos pueden tener un acceso hoy en día. Y una glucosa que está entre 100 y 125 es prediabetes. ¿Y qué significa prediabetes? Que tengo que también cambiar mis hábitos de vida, mis estilos de vida. Tengo que comenzar a hacer actividad física. Porque de lo contrario, voy a comenzar a ser diabético tarde o temprano. Y dependiendo de las condiciones o los antecedentes de los pacientes, uno pudiera usar algún tipo de tratamiento, ¿no? En el caso de pacientes con sobrepeso, obesidad, principalmente obesidad, algunos médicos optan por iniciar un tratamiento también farmacológico. Pero una vez más, repito, los cambios en los estilos de vida es fundamentales. Rosely, muchas gracias por estar participando. Por ejemplo, me preguntan una glucosa de 542. Esta glucosa es prácticamente grave. Un paciente con esa glucosa debe inmediatamente ir a hospitalizarse. Entiendo que ahora quizás los sistemas de salud están un poco colapsados, los hospitales, y de repente como el diabético no siente nada, inclusive con esos valores uno no siente nada. Pero eso no es así. Ya esos valores de glucosa están afectando los vasos sanguíneos, especialmente los pequeños vasos, los riñones, el corazón, el cerebro. Entonces, un paciente en esas condiciones debería ir a una emergencia porque eso ya se conoce como una cetoacidosis diabética si está alterado otros valores sanguíneos. Y deberíamos bajarlo con insulina. A pesar de ello, algunos pacientes, como no van a sentir mayor daño, puede uno iniciar un tratamiento farmacológico y comenzar a hacer estrictamente un cambio en su dieta y así lentamente esta glucosa, así como lentamente subió, lentamente va a bajar. Puede ser en el periodo de un mes probablemente tengamos valores ya un poco más normales, pero de no bajar ya significa que las reservas para tratar de bajarla como la insulina se han disminuido y probablemente habría que ver otro tipo de tratamiento. Pero yo recomendaría que un paciente en esas condiciones debería ir inmediatamente
a la emergencia. Valores mayores a 250 y hay que tener cuidado. Muy bien. Muchas gracias, Ángela. San Miguel dice, con una glucosa de 180, ¿se puede decir que es diabetes? Si como le comenté, de 126 a 200, un paciente debería repetirse. Si se repite un valor de 180 en una nueva glucosa, definitivamente eres diabético y listo. Ojo que cuando yo le digo a un paciente, eres diabético de por vida. No eres diabético hasta que mi glucosa se corrige, no. Eres diabético de por vida, igual que la hipertensión, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Nancy Mejía Cuña, muchas gracias por participar. Dice, doctor, buenas noches. Hay pacientes diabéticos que su perfil lipídico sale alto. ¿Esto a qué se debe? Y cuando su porcentaje de pacientes, ¿en qué porcentaje de pacientes están con esta problemática? Las dislipidemias, efectivamente, las enfermedades cardiovasculares se asocian también a los trastornos de los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Hay tres factores que dañan el endotelio. Uno de ellos es el fumar, o sea, el consumo de tabaco. El estar consumiendo tabaco de manera crónica daña el endotelio, daña, digamos, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. El otro factor es la hipertensión. La hipertensión arterial daña también de manera crónica el endotelio, lo va lastimando. Entonces, esos dos principales factores que van lastimando lentamente ocasionan, en el caso de los lípidos, alteraciones vasculares que permiten que los depósitos de insulina se incrementen. En realidad, cuando hablamos de la fisiopatología, hay dos fenómenos importantes como la lipotoxicidad y la glucotoxicidad. Eso hace que haya un trastorno, en especial en los pacientes con diabetes va a haber una hipertrigliceridemia, ¿no? Que dependiendo de los niveles tenemos que asociar algún medicamento farmacológico. Pero es un binomio. Lamentablemente, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, los pacientes con diabetes tienen otras comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, que están asociadas a veces a dislipidemias. El paciente obviamente va a tener mal pronóstico. Katia, muchas gracias por la pregunta. Dice, con respecto a la población diabética, sabemos que durante la pandemia muchos pacientes están desatendidos y tenemos casos de descompensación más frecuente en las emergencias. Sabemos que la consulta externa no estaba funcionando. ¿Cuál sería la alternativa de seguimiento de estos pacientes diabéticos? Ese es un tema muy importante y eso es el reflejo de una realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que nuestro sistema de atención de salud primario, es decir, el que está ahí en tu comunidad, cercano al paciente, no funciona. Porque si eso funcionara adecuadamente, inmediatamente se hubiera implementado ya el teletrabajo, el trabajo remoto, las teleconsultas, y ya inmediatamente se pudiera estar atendiendo a estos pacientes, ¿no? Bajo un programa, bajo un sistema articulado. Pero eso lamentablemente no tenemos. Nuestro sistema de atención primaria en nuestro país todavía no ha avanzado. Y eso hace que lamentablemente muchos pacientes, más aún diabéticos, se descompensen en su casa porque ya no saben qué hacer, incrementan la ingesta de carbohidratos y pueden lamentablemente descompensarse. Y ya van a ver algunos detalles bien interesantes cuando he comenzado a averiguar, a investigar. Como saben, me encanta leer y investigo, me sigo investigando. El paciente diabético lamentablemente tiene muchos factores que lo predisponen a tener una enfermedad más grave, más severa. Se dice que cerca del 40% de los pacientes en general que se hospitalizan y de las formas más severas tienen diabetes. En líneas generales hay prevalencias, o es decir, la presencia de diabetes en los pacientes con coronavirus que van desde el 7 hasta el 15%. Entonces, de cada 100 pacientes con COVID, probablemente 7, 15 van a ser diabéticos, ¿no? Y ese es un tema que en desmedro de estos pacientes van a ser afectados. Entonces, la única manera es acercarnos un poco hacia los pacientes con teletrabajo, de repente, así como se van a hacer las pruebas serológicas, deberían ir a los diabéticos a hacerles quizás una glucosa capilar, por último. Es un tema que se tiene que ir escalando en nuestro país y se tiene que entender que la diabetes también es otra prioridad sanitaria. Gracias, Pedro, por participar. Pedro Peña La Rosa pregunta, doctor Figueroa, ¿la diabetes es hereditaria? Sí hay un componente importante genético, sí hay. Pero no necesariamente siempre va a ser así. Hay un componente genético, hay un componente alimenticio, un estilo de vida, ¿no?
hay componentes asociados. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué países hay más presencia de diabetes en la población? Digamos, no como prevalencia, no por el número de habitantes, sino por el número de diabéticos en su población. Y aunque no lo crea, son los países de altos ingresos. Y es porque tienen más posibilidades de repente estar ingiriendo alimentos procesados. Yo les recomiendo, hace poco he estado compartiendo en mis redes un documental muy interesante, cinematográfico, que se está compartiendo, que se llama El Susto. Yo les recomiendo que vean ese documental muy interesante. Véanlo. Ahorita tiene un costo para verlo, pero en nuestra moneda no pasa de los 20 soles. Y van a ver cómo, por ejemplo, la industria de alimentos o la industria no saludable trata de intervenir a nivel de las políticas públicas en salud por varios factores. Bueno, ahí hay una publicación compartida hace mucho tiempo una asociación de salud pública de los Estados Unidos, donde ellos comienzan a, obviamente, a desenmarañar este tema. Es muy interesante, véanlo. Yo les recomiendo. Pero sí, definitivamente hay un factor importante. Si tengo padres diabéticos, hay que cuidarse el doble. ¿La hipertensión tiene mucho que ver con la diabetes? Sí, definitivamente, como yo siempre le digo a mis pacientes, la hipertensión y la diabetes son los primos hermanos, pero los primos hermanos para hacer el mal al cuerpo humano. Tenemos más hipertensos que diabéticos, sí. Lamentablemente es un binomio que hay que tener bastante cuidado. Y van de la mano, porque lentamente, por ejemplo, una u otra enfermedad socava a la otra. Pero, en definitiva, hay tratamiento para ambas enfermedades. Si uno se trata de manera oportuna, puede evitar tener algún problema al respecto. Jumica, pregunta, ¿tomar café es dañino para un paciente con prediabetes? Bueno, en realidad la prediabetes se asocia a lo que vamos a tratar en un futuro como diabetes, es decir, disminuir el carbohidrato, básicamente carbohidratos. Hay varios estudios que hablan que el café es bueno, no es un alimento que ayuda de diferentes maneras, igual que el vino, por ejemplo. Pero igual todo consumido de manera moderada es bueno, ¿no? Cuando a veces uno se excede en el consumo de café pueden pasar otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Muchas gracias, Estela Laura, por participar. Pregunta, paciente con coronavirus, con COVID de 81 años, con diabetes hace 10, no come y sus glucosas varían entre 90, 67, 120, 65. Algunos colegas lo han tenido con tratamiento de cloruro de sodio y a la vez insulina rápida a escala móvil, metformina y glibenclamida. Bueno, en realidad hay que entender que este es un tratamiento ya específico para pacientes con diabetes, ¿no? En este caso, doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento hospitalario ya que está haciendo glucosas bajas en las últimas semanas? En realidad el manejo de las hipoglucemias en pacientes con diabetes es todo un desafío, más aún si ya usan insulina. Y ahí lo importante es la monitorización sanguínea. Por eso es que hoy en día se está tratando de ya ingresar con más fuerza en el mercado aparatitos de infusión por ciclo continuo. Es decir, miden la glucosa y de acuerdo a la cantidad de glucosa te infunden insulina. De esa manera uno puede regular mejor, por ejemplo, este tema. Pero obviamente esos aparatos van a llegar quizás un poco más tarde al país. Entonces, enseñar para el paciente, creo que los temas de autocuidado, es decir, enseñarle bien al paciente a manejar su enfermedad es fundamental. Yo diría que muchas de las enfermedades, como la diabetes, la enfermedad renal crónica y otras, educan a los pacientes para tener mayor precaución en el manejo de su enfermedad. Eso es autocuidado, ¿no? El autocuidado es esencial en los pacientes diabéticos. Y la otra parte es la adherencia al tratamiento, es decir, que cumplan las indicaciones que le dé el médico para evitar que se descompensen. Entonces, en realidad, hoy en día, como sabemos, la fuerza laboral de los hospitales está venida menos, muchos colegas se han infectado, profesionales de la salud ya no se está atendiendo con normalidad. Entonces hay que, como le decía, hay que exigirnos el doble. Y en la diabetes, el control ahora en épocas de epidemia, de pandemia, es mucho más exigente. Entonces hay que tener bastante precaución. YFGP, mi amiga Erika, dice,
Buenas noches, doctor Figueroa. Quisiera saber sobre el uso del hemoglucotest en recién nacidos. Bueno, en realidad eso es un tema muy interesante. El uso de los... Para que entiendan un poco, los hemoglucotest son los aparatitos que se miden del dedo. Y tienen unos aparatitos que se llaman glucómetros. El uso de los glucómetros dentro de un hospital tiene que estar siempre monitorizado por los profesionales de laboratorio. Es decir, son aparatitos que permiten dosar rápidamente la glucosa, pero tienen que tener unos rangos que no pueden excedir su variación. Vamos a poner un ejemplo. Viene un neonato, un recién nacido, le tomo su glucosa, sale 50. Tú que estás llevando de repente ya neonatología, podría decir que ese es un valor bajo. Actualmente no tengo actualizado los valores de hipoglucemia en recién nacidos. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que saber si ese valor realmente es el verdadero valor y para eso tengo que compararlo con una glucosa de laboratorio central. Entonces, el laboratorio central, el laboratorio que procesa la glucosa en el equipo automatizado que tiene un control de calidad más exigente, mide y esa variación no tiene que exceder un 5% de acuerdo a la lectura según los rangos, para tener una idea. Es decir, si es 100, a lo mucho, si es 100 el valor que tiene el laboratorio central, a lo mucho tú tendrías 105 o de 95 a 105. Si tienes más o menos, ese aparatito no debería usarse. En otras palabras, si voy a usar estos aparatos, que son pruebas de atención en la cabecera del paciente o POC o pruebas de respuesta rápida, deben de tener un monitoreo importante por los profesionales del laboratorio clínico para su uso. Ese sería el mensaje. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos 32, vamos subiendo. Jenny Hernández pregunta, doctor Figueroa, si tengo un paciente con una glucosa mayor a 500, ¿puedo manejarlo en primer nivel de atención, ya que los pacientes no quieren ir al hospital para su manejo por insulina? Bueno, como les mencionaba, eso depende mucho del paciente. Como ya son pacientes, algunos están debutando, por decir así, con valores altos, porque ya lo están manejando de manera alta y sostenida, seguir incrementando. Estos pacientes pueden, obviamente, comenzar a bajar también de manera lenta. Pero si el paciente ya está presentando otros síntomas asociados a eso, definitivamente debería ir a un hospital, independientemente de ello, para tratarlo por insulina, porque ya es una cetoacidosis diabética, ¿no? Ya tiene un valor elevado, mayor a 250, se considera cetoacidosis, diferenciarlo ya según el pH para ver si es que está en coma hiperosmolar o está en cetoacidosis en sí. Y eso ya sería un manejo clínico. Pero en mi opinión, si el paciente lo tolera y se puede ir manejando con un tratamiento farmacológico, puede ir. Muy bien, Katia nos pregunta otra vez, ¿qué opinión se merece el uso de edulcorantes en los diabéticos? Bueno, ya hay varios estudios que evidencian que no son recomendables. Lamentablemente, déjenme romperles el corazón a los que lo usan, no es recomendable. Hay varias posiciones en general. Hay varios estudios que demuestran que todos estos productos que dicen tener cero glucosa, etcétera, no los recomiendan. En la evidencia no hay un mayor beneficio entre aquellos que usan un azúcar y los que usan edulcorantes. Lo que debemos decir es usar cero carbohidratos, es decir, no usar azúcar, no usar azúcar, no consumirla. El azúcar, hay que entenderlo, es una droga legal. Es una droga que genera mucha adicción. Y es una droga que se comercializa, pero es legal, pues así como se comercializa en otras drogas, lamentablemente el azúcar lo es. Porque genera un efecto adictivo en nuestro cerebro. Y eso ya hay un montón de estudios que inclusive la adicción a la glucosa es igual que la adicción a la cocaína. Hay muchas publicaciones que hablan al respecto. Entonces yo recomendaría cero azúcar nada más. Y listo. No es fácil, obviamente, decirla. Decirlo es fácil, pero hacerlo no es tan fácil. Pero hay que comenzar a reducirla, ¿no? Muy bien, gracias a Félix Eduardo por participar. Zoraida Ramírez, gracias también por participar. Desde Chile nos está viendo Zoraida. Yesenia, muchas gracias por participar también desde Tacna. Dice, si se debe consumir, se debe disminuir el consumo de carnes rojas o normal si se consume, o qué tipo de carnes. Bueno, en líneas generales, las carnes rojas, como ustedes saben, igual todas las carnes tienen un alto contenido de proteínas, pero las carnes rojas en especial tienen un alto porcentaje de grasas, ¿no? Entonces, algunos recomiendan que el consumo de carne, por ejemplo, en algunas dietas es una vez al mes. Otros recomiendan de repente dos veces al mes, ¿no? Pero no hay que consumirlo con tanta frecuencia. Hay pescado que podría ser más saludable si tiene alto contenido de omega, pescado negro,
o de repente otro tipo de carne magra ayudaría, ¿no? Pero recomendar comer, consumir carne de tiempo en tiempo es viable, pero en un paciente diabético que tiene ya un daño renal o cualquier paciente que tenga un daño renal, acá las proteínas, como las carnes, prácticamente están restringidas al máximo, ¿no? Consumir lo mínimo, porque por el alto contenido de proteína puede seguir dañando más ese riñón. Yerne Milagros Ríos Blas nos pregunta, doctor, buenas noches, ¿cuándo se debería iniciar el tratamiento con insulina? A ver, en la diabetes pasa un fenómeno muy interesante, yo les explico así a mis pacientes. Si llega un paciente que se diagnostica de manera precoz, es decir, cuando recién está con valores, por decirle, entre 126 y 140, 150, es un diagnóstico precoz de diabetes, inclusive la diabetes también podría diagnosticarse en prediabéticos si los sometemos a la tolerancia a la glucosa, que ese es el grupo ideal para hacer este test. Estos pacientes de manera inicial tienen reservas de insulina, van a tener, ¿no? El tema es que ya no las agoten. Acuérdense que el páncreas comienza a producir la insulina y lentamente las células que producen la insulina van a comenzar a deteriorarse en el tiempo. Entonces, en un inicio, si hacemos un cambio radical en nuestros hábitos, la insulina va a durar y probablemente ese paciente no lo necesite. Pero si hacemos todo lo contrario, ya somos prediabéticos, ya vamos a ser diabéticos, no nos interesa, la glucosa sigue elevada, la insulina se sigue gastando y lamentablemente la insulina no tiene, como quien dice, un repuesto. Es como yo les menciono a mis pacientes, imagínense un enorme centro comercial lleno de cajitas. Y lentamente usted va sacando día por día dos cajitas, pero nadie repone el stock. Va a llegar un día en que ya no va a haber cajitas. Es diferente que yo saque dos cajitas por día, es diferente que yo saque 100 cajitas por día. Entonces, se me va a agotar más rápido si saco 100. Lo mismo la insulina, porque la insulina sirve para que justo la glucosa se meta a las células. Ya hay una alteración, obviamente, una resistencia, en fin, pero la idea es no gastar lo poco que tenemos. Peor aún, usar medicamentos que fuercen que se gaste esto, como algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, todavía en algunos pacientes diabéticos. Entonces hay que tener bastante cuidado para así evitar el uso de la insulina, porque ser insulino dependiente no es nada fácil. Y los pacientes que de repente alguno esté viendo que usa insulina sabe a lo que me refiero. Gracias, Edgar, por participar, Caballa. Joao, gracias también por participar. Dice, doctor, ¿de qué temas hablará en su curso del sábado? ¿Habrán consejos para pacientes con diabetes? En realidad, este primer curso está enfocado básicamente a profesionales de la salud, pero como les menciono, hay pacientes que saben mucho de la enfermedad. De repente, algún paciente que conoce de su enfermedad pudiera conocer algo más, pero tendría que solicitármelo explícitamente. Ahí están mis teléfonos en las redes y pueden tenerlo. Pero básicamente diría que este curso se enfoca a profesionales de salud con el objetivo de educarlos un poco más en relación a esta otra epidemia, ¿no? Como dije, voy a hablar un poco de cómo estamos en el mundo, cómo están las pruebas diagnósticas, cuáles son los criterios actuales, cómo el COVID está afectando lamentablemente a los pacientes con diabetes. En fin, van a haber muchas preguntas y de repente al final del curso hablaré un poco del libro, para de repente hay curiosidad, cómo es el proceso de publicación de un libro, etcétera. Todos esos detalles, publicarlos en ese día, ¿no? Para todos los participantes. Y sí he pensado en otro curso para pacientes. Y sí es importante la educación. Hoy en día para pacientes diabéticos o para la población en general, lo mismo, pero mucho más básico, ¿no? Obviamente enfocado a la público en general. Probablemente en otro curso lo haga de una manera más básica para este tipo de público. Gracias, Joao, por preguntar. Miguel Andrés Alvites Flores dice, buenas noches, doctor. A ver, vamos a leer la pregunta ya. Según su experiencia, ¿cuál es la relación de la diabetes y la psoriasis? Interesante pregunta. La psoriasis, como saben, es una enfermedad autoinmune, una enfermedad inmunológica. Nuestro mismo cuerpo comienza a hacer daño a nuestras células y se expresa de manera diferente. En definitiva, hay cuatro tipos de diabetes, cuatro. La primera es la que se conocía como insulino dependiente o diabetes tipo 1. Y esta diabetes se caracteriza porque desde el inicio no tenemos insulina, desde que nacemos, y tenemos pocos niveles de insulina. Por lo tanto, generalmente se expresa desde muy pequeños, ¿no? Cuando tienen
cortas edades, en edades infantiles, y va creciendo. Pero ojo, hoy en día la diabetes, por el incremento del sobrepeso en los pacientes pediátricos, en niños, también ya es la diabetes, pero de tipo 2, y hay que diferenciarla mucho del tipo 1, y hay algunos exámenes de laboratorio que ayudarían para eso. Pero en líneas generales, un paciente que tiene, por ejemplo, tendencia a tener enfermedades autoinmunes, pudiera asociarse quizás a un deterioro también de la célula, ¿no? Quizás con la diabetes tipo 1, o también hay una diabetes que es la clasificación es diabetes tipo 1, que es la que le digo, la que le menciono, que se relaciona a una deficiencia de insulina. La de tipo 2, que es la común, la que conocíamos del adulto, pero es la que está relacionada básicamente a la resistencia a la insulina y la disfunción de las células pancreáticas, es decir, a que ya no tenemos insulina y las células ya no dejan que la glucosa entre a la misma célula, ¿no? Las células ya no dejan que la glucosa ingrese para su metabolismo, por lo tanto se incrementa. La otra diabetes es la diabetes mellitus gestacional, que también vamos a hablar en el curso, porque es un tema muy importante. Hay un montón de niños que nacen con alteraciones porque la gestante nunca se hizo una evaluación. Y ese es un problema muy crítico. Ya lo vamos a ver más en detalle. Yo le digo desde aquí a todas las gestantes, si tienes 24 y estás entre 24 y 28 semanas de edad gestacional, anda inmediatamente a hacerte tu glucosa porque hay que descartar diabetes mellitus gestacional. Y la cuarta diabetes es justo la que está asociada ya a temas genéticos o de repente trastornos que puedan estar relacionados a la psoriasis, ¿no? No he revisado en detalle, pero como saben, la psoriasis es una enfermedad en la cual nuestro mismo sistema inmune nos daña y por lo tanto puede dañar también el páncreas, por lo tanto también podría asociarse a la diabetes. Gracias Osvaldo por estar viendo, Julio César también, Antesana, Eli, Melissa Milcón, doctor, buenas noches. ¿En qué momento se empieza a tomar insulina? Tengo mi papá que tiene 302 de glucosa y que recomiendo. Bueno, si tiene un valor de 302, yo te recomendaría que inicie los cambios de estilo de vida y ver cómo va monitorizando esa glucosa. En realidad, la insulina es un tratamiento que se usa ya en un paciente que se ha demostrado que la monoterapia o la politerapia, es decir, la monofarmacia o la polifarmacia, es decir, uno o dos o tres medicamentos ya no están dando resultado y necesariamente tiene que migrar hacia la insulina para controlar los valores. Entonces la insulina es el tratamiento ya que se puede considerar en algunos casos, digamos en una etapa más avanzada de la diabetes. Sin embargo, también hay estudios que recomiendan su uso precoz. Ahí hay un tema que pudiera afinarse. Yo no soy endocrinólogo, no tengo mucha experiencia en el manejo con insulina con los pacientes, no tengo un manejo clínico para pacientes de ese tipo en general. Quizás los pacientes que recién se diagnostican, el manejo inicial pudiera darse, pero en líneas generales, un paciente que iniciamos con los cambios de estilo de vida y de repente por ahí, de acuerdo a su condición, con un medicamento clásico tradicional al inicio, ese paciente va a mejorar. Pero si ya no mejora, tendríamos que de repente pasar a otro medicamento o al final de repente usar el tema de insulina. Gracias Silvio Bendezú Galindo por estar viendo esta transmisión. Catherine Bayón Manchego, muchas gracias por participar. Dice, ¿cómo diferencia entre una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2? ¿Qué exámenes de laboratorio nos ayudan? En general, la diabetes tipo 1 se expresa en población mucho más joven, ¿no? Infantiles o de adolescentes van a tener un debut con una glucosa alta. Y en estos pacientes hay algunas pruebas de laboratorio que ayudan a diferenciar donde se evidencia que hay anticuerpos específicos contra las células que producen la insulina. Y eso se hace obviamente en laboratorio y los médicos cuando evalúen este caso para diferenciar del tipo 2 tendrán que solicitarlo. Más aún si es un joven que no tiene sobrepeso, o un niño, un adolescente que no tiene sobrepeso, que no está con obesidad, no hay antecedentes familiares de repente de diabetes tipo 2, hay que pensar en este tipo de pacientes. Muchos de ellos debutan, inclusive debutan con dolores abdominales. Hay un montón de historias que hablan de pacientes con dolor abdominal que van a ser intervenidos para de repente pensando que es un apéndice y están con la glucosa alta, ¿no? Por eso todo dolor abdominal es fundamental hacer un examen de glucosa. A ver, muy bien, estamos avanzando,
37 personas también de esta transmisión. Yo les agradezco mucho por participar de la misma. Felizmente esto ya va a quedar grabado en Facebook, así que pueden compartirlo de repente a sus amigos que quieran, que sepan que están interesados en actualizarse en esta enfermedad, sería fabuloso. No sé, a otra pregunta, a ver, dice, sobre los recién nacidos de peso de 4 kilos, ¿tiene un factor predisponente para diabetes futura? Muy interesante. En teoría, la diabetes mellitus gestacional, es decir, la diabetes en gestantes, produce bebés macrosómicos, que es lo que menciona aquí YFGP. Son bebitos que nacen con más de 4 kilos. Entonces, hay mucha relación entre bebés que nacen grandes y probablemente su mamá ha tenido diabetes mellitus gestacional y nunca se supo. Entonces, el factor de riesgo ahí principal es para la madre. Estas madres que han tenido diabetes mellitus gestacional tienen que hacerse exámenes de glucosa de por vida, porque en cualquier momento pueden hacer diabetes. Inclusive recomiendan que se deben hacer un test de glucosa anual, forever, por siempre. En el caso de los niños, va a depender obviamente cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Si es un niñito que va a tener sobrepeso. Y ahí tiene que ver mucho los hábitos alimenticios y los estilos de vida. Hay muchas publicaciones que hablan, por ejemplo, del sofá asesino o sofá killer. Porque si ustedes ven, hay imágenes del niño tirado en su sofá, jugando videojuegos, comiendo comida chatarra. El niño no tiene plata para comprarse comida chatarra o comerse snacks o comprarse bebidas azucaradas. ¿El niño no lo hace? ¿Quién le compra eso? ¿De dónde sale la plata para comprar esos alimentos? ¿De qué depende, por ejemplo, que los jóvenes o los niños hagan actividad física? Bueno, ahorita entiendo por el tema de la pandemia, pues nadie puede sacar a sus hijos a la calle, pero imagínense, al menos mi generación, pues jugamos a las escondidas, a la chapada, salíamos a jugar a la calle, mata gente. Ahora, ¿quién sale a la calle? Imaginémonos en la época nomás prepandémica. Los niños están metidos en su casa, están con sus celulares, ¿no? Haciendo de repente ahora sus TikTok, qué sé yo. Entonces, eso lo inculcan los padres, ¿no? Los padres educan a sus hijos y como quieramos, lo que comemos, ellos van al reflejo. Por eso hay refrán que dice, somos el reflejo de lo que comemos, ¿no? Si comemos más, vamos engordando. Por ejemplo, yo me he engordado ahora un poco en la pandemia. Y definitivamente es un tema complejo. El obeso, lamentablemente, piensa como obeso. Y el pensamiento del obeso tiene un componente de adicción a la glucosa, ¿no? Es complejo. Así como se trata a los drogadictos, se tratan a los alcohólicos, el mismo tratamiento es para una persona obesa. Es una adicción a los carbohidratos, a los azúcares, a los alimentos fácilmente procesados. Entonces es un tema complejo, multidisciplinario. De repente ya en otra oportunidad hablaremos un poco de mi experiencia, por ejemplo, con la obesidad, ¿no? Algunos ya sabrán a qué me refiero. Muy bien, Yair Monjarás ya nos está viendo. Hola, Yair. Un saludo para ti. Como les comentaba, yo en lo personal estoy muy contento ya de tener bastantes participantes inscritos al curso porque se ve que hay una necesidad de actualizarnos en esta enfermedad que no tiene la cobertura mediática que tiene, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Ya quisiera que se transmita así todos los días o hagan mensajes a la nación diciendo el día de hoy se han muerto tantas personas por complicaciones crónicas por la diabetes. El día de hoy hemos diagnosticado 100 pacientes diabéticos que no lo sabían que eran. Sería fabuloso. El día de hoy se han incorporado a un programa de prevención 1,000 pacientes para que comiencen a hacer sus cambios de estilo de vida y no tengan diabetes en un futuro. ¿No se imaginan la cantidad de plata que gastan los países de miles de millones de dólares en esta enfermedad? Estaba viendo que en el año 2019 se gastaron 700,000 millones de dólares en el mundo para tratar la diabetes. 700,000 millones de dólares. Estoy hablando de todo el mundo. Por ejemplo, la inversión que está haciendo hoy en día la industria para las vacunas calcula que para tener una vacuna el promedio de gasto es 2,000 millones de dólares. Entonces, hay que dimensionar bastante esta enfermedad y cómo probablemente podemos hacer nuestro mayor esfuerzo para disminuir su prevalencia y su incidencia, ¿no?
Caterín Bayón, bueno, ya ella me preguntó. No sé, no hay más preguntas. Yo la verdad estoy muy contento de que estén participando de esta transmisión. En realidad es la primera transmisión que hago en Facebook. Y me alegra de estar rodeado de personas que se interesan sobre esta enfermedad y hagan sus preguntas. Entonces, para ir terminando, todavía tengo algunas vacantes para el curso para el día sábado. Si tienen amigos que deseen conocer más sobre esta enfermedad, profesionales de la salud que quieran actualizarse, compártanlo esta transmisión, compártanle los enlaces que están en redes para que de repente se animen. Todavía hasta el día sábado por la mañana puedo tener la oportunidad de inscribir, ¿no? Pero ya las vacantes se han disminuido. A ver, hay una pregunta de Janet Prado Cárdenas. Gracias por ver esta transmisión. Dice, doctor, buenas noches. Aquellos pacientes diabéticos y que presentan anemias hemolíticas, ¿qué prueba de laboratorio sería la más recomendable para controlarlas? Bueno, las anemias hemolíticas también tienen a veces un componente autoinmune, ¿no? Hay que saber qué exámenes pedir. Hay exámenes de laboratorio, obviamente, que se pueden hacer para comenzar a ver ese tipo de hemólisis, ¿no? Test de Coombs, haptoglobina, reticulocitos, hemograma, en fin, es todo un algoritmo muy interesante, pero sí, es una manera fácil de ver si esa anemia hemolítica es autoinmune o no es autoinmune, que es lo que inmediatamente comenzaríamos a evaluar. Gracias, Darcy, por tus palabras. Gracias, muchas gracias. Yair pregunta, ¿los ejercicios son parte de la solución de esta terrible enfermedad? Ahí es un tema muy interesante y debatible. Yo te recomiendo, Yair, que veas este documental que se llama El Susto y vas a entender de repente un poco más la dimensión de cómo influye la alimentación, cómo influyen, por ejemplo, las bebidas azucaradas. Es un tema a entender. Y a veces la industria distrae con el tema del ejercicio, la actividad física, por este tema. Hay varios documentales muy interesantes. Hay uno que está en Netflix, me acuerdo, que es algo así como el título Basta Ya, y comienza a hablar un poco de este tema, y comienza a hablar desde hace muchos años cómo han tratado de que los alimentos procesados tengan menor concentración de glucosa, cosa que hasta el día de hoy no se ha logrado. Inclusive, después de tantos años, como se ha visto en nuestro país, se ha logrado hacer un cambio con la publicación de los octágonos, ¿no? Por ejemplo. Pero a pesar de ello, hemos visto cómo algunos lobbies o algunos cabildeos por ahí existieron para evitar esta iniciativa. En el mundo hay pocos países que han comenzado a gravar impuestos a los alimentos de este tipo, especialmente las bebidas azucaradas. Entonces, ese es un componente importante de entender la alimentación y secundariamente, obviamente, la actividad física ayuda para mantenerse mejor, tiene muchos beneficios, es algo también importante, pero hay que ponerle bastante foco a la alimentación. Julio César Antesana Rojas, muchas gracias por tus palabras, primo. Mari Ruiz Sánchez dice, mi hermano tuvo pancreatitis y obviamente ahora padece de diabetes, esto pasó hace 10 años. ¿Qué me recomienda para el dolor intenso de piernas? Bueno, habría que ver bien al detalle el paciente, qué tratamientos tiene, pero miren cómo un antecedente tan importante como una pancreatitis daña, obviamente, la estructura del páncreas y cómo eso impacta en un futuro, porque ya este paciente no tiene insulina o comienza a tener menos insulina y aparece la diabetes, ¿no? Entonces, habría que ver bien en detalle si ese dolor es una neuropatía por una complicación crónica microvascular de la diabetes o no. Sería un tema de ver más en detalle. Mari, puedes comunicarte, escribirme por inbox para poder orientarte de repente o recomendarte a algún profesional especialista en este tema. Silvio Miguel Bendezú Galindo, muchas gracias por participar de esta transmisión. Pregunta, ¿más pesa la genética o malos hábitos alimenticios? ¿Cuál pesa más para desarrollar la diabetes? Buena pregunta. En realidad ese es un tema complejo y la enfermedad de la diabetes es poligenética. Yo creo que la carga genética, los estilos de vida, es decir, lo que comemos, la actividad física, el medio ambiente en el cual vivimos, ¿no? Ahí por eso hablan que los grandes problemas actualmente en el mundo son la globalización, la urbanización, quizás son los grandes males atrás de todo esto, ¿no? La facilidad con que la tecnología hoy evita de que de repente nos vayamos a comprar
a un restaurante. Bueno, ahorita todo ha cambiado por el tema de la pandemia. Los deliveries son una necesidad, pero se busca mucho la facilidad y el confort y a veces no hacemos ni actividad física, ¿no? Es un tema importante. Pero yo veo que la diabetes es una enfermedad poligénica, una enfermedad multifactorial. Son muchos factores, ¿no? Si hay una gran predisposición genética, vas a ser diabético, independientemente de lo que comas. Entonces, ese es un tema también, un nicho muy interesante para la investigación. Edgar Caballa León dice, en el CPN, bueno, CERNO, Centro Perinatal debe ser, entiendo, en gestantes la glucosa lo solicitamos en el primer trimestre. Perdemos la oportunidad de diagnosticar ya que deberíamos solicitarla correcto. Al inicio, obviamente, una gestante cuando llega a un control prenatal debe hacerse una glucosa para ver si es que es diabética. Pero si no lo es, inmediatamente hay que repetirle y hay que hacer el test de tolerancia, la prueba de tolerancia oral a la glucosa en la gestante entre las 24 y 28 semanas. Y ojo, en ellas es obligatorio. El 100% de las gestantes debe de hacerse una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 y 28 semanas. Dependerá del laboratorio si lo hacen en uno o dos pasos. Ya, bueno, son estrategias que se establecen en el laboratorio con los ginecobstetras para definir este proceso, ¿no? Es un capítulo bien interesante de las gestantes. También está detallado en mi libro. Lo pueden ver ya más detalle, que obviamente lo voy a explicar el día del curso. Muy bien. Yair pregunta otra vez. ¿La diabetes causa problemas oculares o daño en el sistema nervioso? Por supuesto. Hay algunos que están llamando ya a la demencia producida por la diabetes como la diabetes mellitus tipo 3. Con mi amigo el doctor Carlos Sandoval, que es geriatra en el Hospital Angamos, estamos pensando hacer un proyecto de investigación en relación a este tema. Y el daño cerebral se da, porque se va a alterar los vasos sanguíneos y los ojos también. La diabetes daña los vasos sanguíneos pequeñitos, lo que se llama como microvasculatura. Ahí está el riñón, los ojos, el corazón también y el cerebro, ¿no? Y los vasos sanguíneos, obviamente, que van comenzando a deteriorarse y producen una serie de cambios lamentables en el paciente diabético. Muy bien, ya nos vamos despidiendo, quedan 5 minutos nada más. Una vez agradecerle a todos por darse el tiempo de estar en esta transmisión. Hemos llegado a 39 personas interesadas en este tema. Espero que se animen. Como le digo, compártanlo con sus amigos, con los compañeros de los hospitales, en fin. Para que de repente se puedan inscribir. Alberto Junior está viéndolo, Diana Araceli también. Y bueno, muchas gracias. A ver, Patti, vamos a responder esta última pregunta de Patti. Muchas gracias, Patti, por ser una seguidora de Medicina y Laboratorio. Dice, ¿la diabetes causa problemas articulares? En realidad, la diabetes, conforme va afectando los vasos sanguíneos, llega a producir alteraciones definitivamente en la zona articular, como por ejemplo, los pies, ¿no? Hay una deformación de Charcot que es muy conocida, se van alterando los huesos, en fin, pero básicamente es por alteración de los vasos, ¿no? Ese daño que produce en los vasos sanguíneos va produciendo una serie de brazos, lamentablemente, más aún en el paciente crónico, más aún en el paciente crónico y más aún en aquel que no se controla. Ese es un tema interesante que hay que entenderlo. Y hay que entender que la diabetes es una enfermedad crónica, que si tú la controlas, te vas a morir de cualquier cosa menos de diabetes. De lo contrario, te vas a morir por la diabetes. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Mari Ruiz, por comentar. Yo estoy muy agradecido porque se han dado un tiempo para escucharme, para saber más de esta enfermedad. Quedan cordialmente invitados los profesionales de la salud que están viendo, compártanlo. Agradezco a los ya más de 60 inscritos en el curso. Y bueno, despedirme de todos ustedes. Será hasta otra oportunidad. Avisarles que en el mes de octubre ya voy a organizar mi próximo evento ya relacionado a otra enfermedad que son las enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares. Ya, por si acaso, estén atentos, síganme por las redes y van a ver. Gracias, Sonia, por estar viendo esta transmisión. Mónica Figueroa también, Yair. Y bueno, a todos ustedes. Un abrazo desde aquí para todos ustedes. Osvaldo, gracias por verlo. Y bueno, quedan cordialmente invitados. Un gusto, cuídense mucho y a protegernos. Hasta pronto.